Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí en sus casas. Acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de este marco extraordinario. ¡Qué escenario tan maravilloso para hacer lucir a los protagonistas de este partido! Señoras y señores, empecemos entonces. Rechaza el balón para salir del ahogo. Casco. Pérez. Fernández. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión. Casco. Habrá saque de banda. No, muy flojo el pase. Suárez. Va duro abajo con esa barrida. Fernández. Ferreira. Rodríguez. Casco. De la Cruz. Gran corrida por la derecha. Buscará el centro. Lindo centro desde lejos. Rodríguez. Viene con pelota dominada y la pica. De la Cruz. No puede hacer pie. No pudo ser, le cortaron justito. Es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo, pero seguro que va a buscar revancha. Balón largo por aire. Saca la pelota y aleja el peligro. Pelotazo al área. Se la saca de encima. Allí está, recupera la posesión del balón en su propio campo. Impresionante disparo. Sin problemas la ha atajado al arquero. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Trata de alejar el peligro con el despeje. Casco. Pasó muy bien. Rodríguez. La juega bien hacia adelante. Suárez. Díaz. Fernández. Díaz. Casco. Díaz. B.
Pelotazo largo. ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo. Ahí va el disparo. Ahí está el arquero. Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. ¡Ferreira! Sencillamente extraordinario el arquero. Nunca, créeme, vi una reacción igual. Fantástica, una tremenda atajada. Suárez. Fernández. Pérez. Casco. Gran maniobra, la tiene pegada. Suárez. Mete la pierna y gana la pelota. Con qué rapidez bajó para ayudar. Enorme sacrificio de este jugador. Por estos días es muy común ver a los equipos defendiendo desde el área rival hacia atrás. Pero eso requiere un gran esfuerzo físico. Pérez. Rodríguez. Ojo que la defensa está mal parada. Ferreira abre el juego por la izquierda. Mete el cuerpo. Infracción. Tiro libre. Borja. Es bueno el avance por el sector derecho. Atención. Pelotazo largo a dividir. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Le va a pegar! ¡Gol, gol, gol! Recuperaron la posición del balón y salieron con velocidad y decisión. Aplaudan, señores. Así es como se hace un contraataque perfecto. El partido está 1-0. Este gol los alivia. Ahora hay que cuidar el propio arco para no sufrir. Pérez. De la Cruz. Abre la defensa con un pase entre líneas. El centro fue directo al defensor que despeja al córner. Aleja el peligro por ahora. Pérez. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la sacaron justo. Sin compromisos, la revienta. Traba, presiona y recupera el balón. Tira un pase largo. Está atento y rechaza la pelota. Está habilitado. A esta
esas alturas del partido es lógico buscar un poco de orden y equilibrio atrás, en lugar de salir a buscar el empate a tontas y a locas. Allí está quedándose con ese balón. Mete un centro. Trata de alejar el peligro con el despeje. Suárez. Fernández. Pérez. De la Cruz. Casco. De la Cruz. Es un pase que rompe la defensa. ¡Qué buena pelota le pusieron! Pérez. La juega profunda. Borja. Una habilitación exquisita, pero no pudo ser. Efectivamente, el pase fue todo. Enorme control de la pelota. ¡Uy! ¿Qué hizo el arquero? Quedó solo frente al arquero. ¡Gol! ¡Gol! Señoras y señores, ¡golazo! Incluso cuando iban abajo en el marcador, nunca dejaron de batallar. Es cierto que el último pase en la mitad de la cancha no fue bueno, pero todo el mérito es del jugador que intercepta esa pelota y mete el contraataque a toda velocidad. Señoras y señores, se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantos. Estaban dormidos, Claudio. Mientras seguían festejando sus goles, empataron. Ahora van a tener que salir a buscarlo otra vez. Rodríguez. Abre muy bien la defensa con este pase. Saca el balón y aleja el peligro. Atención, puede terminar en gol. Armani pone las manos y se adueña del balón. La tira larga cerca del área. Aleja el peligro por ahora. Está solo. Gran pase a través de la defensa. ¡Qué bonito ese pase, señores! Borja. ¿La aguantará? ¡Borja! La pelota se fue desviada. Se demarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo. Recibe en zona peligrosa. Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota. Bien por los defensores. Se le fueron encima rápidamente y no le dieron espacio. Ni para girar, ni para ponerse en posición de tiro. De la Cruz. La tuvieron mucho tiempo en esa zona, pero no pudieron llegar al área. Una lástima. La saca fuerte hacia arriba. ¡Uy, justito llegó el corte! Están manejando bien la pelota, aunque sin llegar por ahora. Fernández. Suárez. Linda corrida por la izquierda, a ver qué pasa. Desborde por el lateral, va a mandar el centro al área. Le dio muy fuerte ese balón.
banda. Esta es una larga carrera. ¡Ocurrirá! La defensa respira aliviada. Por poquito se salvaron. Mientras sigan tocando y tocando lejos del área, la van a seguir perdiendo. No le encuentran la vuelta para sorprender al rival. Suárez. Ahora buscan atacar por el sector izquierdo. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión. Díaz. De la Cruz. Díaz. Pérez. Fernández. Pérez. Casco. De la Cruz. Intenta un pase al vacío. Pelotazo largo. ¿Por qué no tocan por abajo, digo yo? Está solo ahí en el medio, busca la individual. ¡Metió el misilazo! ¡Qué atajada, por favor! ¡Sencillamente magnífica! Ojo, que esta no es una atajada cualquiera. Muy sólido el arquero, rechaza con los puños. La resuelve reventando esa pelota. El balón cruzó la línea y es lateral. Fernández. Díaz. De la Cruz. Casco. Cambio de frente directo a un compañero. Corre con fuerza y le quita el balón. La juega bien hacia adelante. Abre muy bien la defensa con este pase. Armani la aleja de su área. Pérez. Pérez. Ferreira. Pelotazo largo a dividir. Pérez. Suárez. Suárez. Va corriendo por el lateral. Dispara al arco. Le quedó servido el remate otra vez. Ahí está la pelota. Se metió una base en el arco. Remontada épica, histórica. ¡Impresionante! Suárez no pudo retener el balón y termina en el fondo de la red. Siguió atento a la jugada y la pelota le quedó servida para hacer el gol. ¡Qué regalito del arquero, por favor! Se rompe el empate, se pone bonito el partido. Se ganaron el aplauso de su gente por dar vuelta el marcador. Pero si no logran defender la ventaja, los aplausos fácilmente van a pasar a ser insultos. Bien por los defensores, se le fueron encima rápidamente y no le dieron espacio, ni para girar, ni para ponerse en posición de tiro. Pérez. Fernández. Suárez. Es un pase que rompe la defensa. Se anticipa y la aleja del área.
Suárez. Rechaza el balón para salir de la Hugo. Suárez vuelve a ganarla. Traba fuerte en el piso. Lo cortaron justo. Si superaba el marcador, quedaba solo en el área. Gran pase a través de la defensa. ¡Ah! ¡Qué lindo lo que hizo! Así desperdicia la opción con ese centro impreciso. Suárez. Díaz. Pérez. Casco. Escuchen, baje el murmullo desde las tribunas. Es importante mantener la posesión, pero si en ningún momento buscan lastimar al rival, ¿de qué te sirve? Saca el disparo. Díaz. Estamos en tiempo adicionado. En cualquier minuto se termina. Suárez abre la defensa con un pase entre líneas. Lindo centro desde lejos. Está bien, percutó. Un remate peligroso. Y así termina esta primera parte. Nadie esperaba una remontada como esta. Escuchen a la gente. Explotan las tribunas. Nada más. Final de la primera parte y el descanso. Hay varias palabras para describir lo que fueron los primeros 45 minutos. Frenéticos, intensos, cambiantes, emocionantes. Cuando se da un partido de estas características, hay que dejar todo el análisis de lado y sentarse a disfrutar. Un solo gol de diferencia. El marcador está 2-1. A ver qué pasa en el complemento. Ya vivimos los primeros instantes de esta segunda mitad. Ferreira recupera la pelota y arranca la contra. Fernández. Suárez abre el juego y lateraliza el ataque. El arquero la manda lejos. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión. Pérez. Fernández. De la Cruz. Casco. Borja recibe con peligro. Manda el centro. Fernández. Pérez. Casco. Sigue. Gran opción, gran chance. Tira un pase largo hacia adelante. Rodríguez avanza con todo por la izquierda. Díaz. Pérez. Fernández. Sin compromisos, la revienta. Pérez. Casco. Casco sale a toda velocidad. Impresionante carrerón.
Revienta el balón fuera de la zona de peligro. Me parece que se viene un cambio. A ver, hay un jugador preparándose para ingresar. Fernández decide jugar en corto. Magnífico lo que hizo. Va el centro. Fernández la saca corta. Qué bien se desmarcó para recibirla por fuera. El árbitro para la jugada y cobra posición adelantada. Casco. Pérez. De la Cruz. Pérez. Y levanta la pelota. Aleja el peligro por ahora. Va el cabezazo. Cabezazo desviado, no ha pasado nada. Puede terminar en gol. Está habilitado. Tira la pelota para el sector izquierdo. A ver qué intenta. Corre y sigue. Ahí va. Quiso irse solito, pero lo cortaron bien. Fue bueno el intento. Se la saca de encima. Saca la pelota y aleja el peligro. Recupera la pelota en su campo y corta el avance. Pase largo entre líneas. Quedó por delante del último hombre. Es fuera de juego. Díaz. Fernández. Suárez. Gran corrida por el lateral izquierdo. Veremos si la aprovechan. Cambia y la manda al centro. Intenta alejar el peligro de su área. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Es falta, señores. Tiro libre. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Quieren hacer daño por los laterales. La aguanta. ¡Corre Irán! ¡Gol! ¡Gol! Estoy diciendo que el partido se ponga muy interesante. El próximo gol va a ser crucial. Son muy difíciles estos remates para el arquero, ¿eh? No tienen una visión clara del momento del impacto y eso limita su capacidad de reaccionar. Además, la pelota pasó por un hueco imposible.
A ver qué pasa. Creo que se viene un cambio. Hay un jugador listo para ingresar. Vamos a ver quién deja el campo de juego. Allí se va. Es reemplazado hoy. Hoy le tocó convertir en este partido. Además del gol, redondeó un partido más que aceptable. No entiendo el cambio, pero supongo que el entrenador sabe algo que yo no sé. El partido está igualado nuevamente. Empataron en el momento justo. A ver si ahora aprovechan el impulso anímico. Casco. La tira hacia adelante. Intenta con un pase largo, pero le faltó precisión. Pérez. De la Cruz. Casco. Se esfuerza y sigue avanzando. Muy buen control. Parece que quieren tirar un centro desde ahí. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Balón largo hacia los delanteros. Atención. Esta es muy buena. La pasa. Rechaza el balón para salir de Hugo. La juega profunda. Fernández. Pérez. De la Cruz. Casco. Corre y sigue. Ahí va. Se adelanta, busca un rebote en el área. Buen despeje, estuvo rápido y atento. Pase largo buscando los de arriba. Casco. Pérez. De la Cruz. Cambio de frente. El de manos. Traba, presiona y recupera el balón. La juega larga. A ver si llega. De la Cruz. Pelotazo largo a dividir. Intenta un pase al vacío. Centro que va. Díaz. De la Cruz. El técnico decide realizar otro cambio en el equipo. Sin compromisos, la revienta. Díaz revienta la pelota bien lejos. B.
Pelotazo largo. ¿Por qué no tocan por abajo, digo yo? ¡Le entra al arco! ¡Brillante el arquero! ¡Espectacular! ¡Qué instinto! ¡Qué ubicación! ¡Qué calidad para atajar! La sacó con los puños. Esto será saque lateral. Es un pecado perder así la pelota, muchachos. A estas alturas, el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más oportunidades de ganar. El remate pegó en el palo. Lamentable, lo que erraron, Donaldo. El equipo que meta el primer gol se queda con el partido. No pueden seguir desaprovechando oportunidades tan claras. Muy bien jugada esa pelota. ¡Qué pase tan horrible! ¡Increíble! ¡Lamentable! ¡No pueden hacer eso! De la Cruz. Abre la defensa con un pase entre líneas. Lindo espacio encontró por ese lateral. La saca justo. Buen rechazo. Fernández. Falta ahí. Sí, señor. Será tiro libre. Se podría decir que se sacrificó por el equipo. Habían quedado completamente expuestos y si no cometía la falta, era gol casi seguro. ¿Con qué potencia le pegó? De la Cruz. Fernández. Me gusta este avance por la izquierda. Están complicando al lateral. Le pegó al arco. Se anticipa y la aleja del área. Esta sí que era una oportunidad inmejorable. La dejaron escapar. ¡Qué calidad! Buscó el espacio. Allí va directo al área. No pudo meter la pelota. Aprovecharon bien el espacio que generaron por la banda. Ahora, es inentendible lo que están haciendo los defensas. ¿Por qué le dan tanta libertad para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas tienen para marcar en el área? Hoy no son garantía de nada. Fernández, la juega corta. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. No pueden regalar la pelota. Siguió atento a la jugada y la cortó a tiempo. Bien por él. Díaz. Esto se termina y todavía está para cualquiera. ¿Se animará alguien sobre el final, Donaldo? Los dos quieren ganar, Claudio, pero ninguno se va a ir satisfecho con el empate. Es cuestión de ver quién arriesga más y a quién le queda resto físico. Porque los dos
han hecho un esfuerzo extraordinario. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Borja pica el balón. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. No pueden regalar la pelota. Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota. Es un pecado perder así la pelota, muchachos. A estas alturas, el que muestre más compostura y criterio... ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! ¡Qué manera de desperdiciar una jugada de gol! ¡La saca fuerte hacia arriba! Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más con este ataque. Es un pase que rompe la defensa. Puede que acá tengan una chance más para romper el empate. Quizás sea la última. Abre muy bien la defensa con este pase. Atención, esta puede ser la última jugada del partido. A ver qué inventa desde ahí. Gran pase a través de la defensa. Gran pase al vacío, a ver si llega alguien. Atención, puede convertir. ¡De la Cruz! Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más con este ataque. La juega bien hacia adelante. Pérez. Abre la defensa con un pase entre líneas. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atento. De la Cruz. Pérez. Fernández. El cuarto árbitro señala que se van a jugar 3 minutos más. Ganaron un tiro libre peligrosísimo y esto puede ser el último tiro al arco del encuentro. Bueno, parece que se salvó de la amarilla. El árbitro le está hablando. Todavía queda tiempo para este tiro libre, señores. Y a ver si meten una buena contra, puede estar el gol. Allí le están marcando la infracción. Pelotazo largo del arquero. Buena presión, habían perdido la pelota y enseguida la recuperan. Borja. La tira larga cerca del área. Busca la jugada. Fernández. Ahora buscan atacar por el sector izquierdo. Silbato del árbitro y se ha terminado el partido. Vamos a ver qué pasa en el tiempo extra. Así es, no hubo claridad. Ninguno de los dos equipos hizo lo suficiente para merecer el triunfo. El árbitro marca el final de la segunda parte con empate en el marcador. El partido sigue igualado, así que nos vamos al tiempo suplementario.
La orden del juez y el alargue en marcha. Veremos si las piernas y la cabeza les responden ahora. Casco. Fernández. Tira la pelota para el sector izquierdo. A ver qué intenta. Gran jugada. Casco busca sorprender con ese pase. Ahí está el cabezazo. Buena intención, pero no fue bueno el cabezazo. Tenían muchas opciones dentro del área. Es un gran despliegue ofensivo. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Gana el balón trabando abajo. Atención, puede terminar. Atención con el disparo. Ahí va. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Lo dejaron venirse con todo. ¿No lo piensan parar? Borja vuelve a ganarla. Pase. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. Gran corrida por el lateral izquierdo. Veremos si la aprovechan. Abre muy bien la defensa con este pase. Lindo centro. Rechaza el balón para salir Dinau y le pega desde ahí. ¡Gol! ¡Gol! Convirtió y festeja con la gente. El estadio es un infierno, es una caldera. Se vuelven a poner arriba en el marcador en tiempo extra. Me agarro la cabeza. Impresionante disparo. Imparable. Yo creo que ni siquiera pensó en ponerle en ese lugar. Fue puro instinto. Cuando la pelota va tan pegada al poste, no hay esfuerzo del arquero que valga. Un golazo. Ya hizo su segundo gol y quiere más todavía. Lo veníamos anunciando, ¿eh? Allí está el cambio. Están ganando por la mínima diferencia. Pelotazo largo, ¿por qué no tocan por abajo, digo yo? Fernández. Lindo centro desde lejos. ¡Uy, qué magnífico! ¡Qué bien cortó esa jugada! Se les venía la noche. Pérez. Martínez. Fernández. Traba, presiona y recupera el balón. Recibe en zona peligrosa. Uy, 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 si pasaba, menos mal que el defensor le tiró el cuerpo encima, porque si no... ¡Qué bien lo vio! ¡Justito! ¡Avanza, pero lo dejan solo! Y se animó a encararlo nomás, pero qué bien plantado el defensor. El balón va hacia el otro lado. El pase no prospera. Está impreciso hoy. ¡Qué bien se escapó!
Cruz. El arquero la manda lejos. Pérez. Fernández. Gran pase a través de la defensa. Saque de meta, dice el juez. Sin compromisos, la revienta. Firme y atento para despejar. De la Cruz va con todo por la derecha. Fernández. Borja. Es un pase. Es un... ¡Qué golazo hizo! Y ahora sí, señores, este es un golpe demoledor a esta altura del partido. Tenía todo el arco a su disposición. ¿Cómo no iba a embocarla? Un pase milimétrico lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. Otra vez, y con este gol llega a tres. Lo tiene bien merecido, está sencillamente imparable. Una linda. Terminan los primeros 15 minutos de este tiempo extra. Ambos equipos han demostrado un gran temperamento y no se van a dejar estar. Veremos cuál de los dos puede dar un poco más. Señores, es el comienzo del tramo final. ¡Donaldo! Quedan 15 minutos más por delante. Señoras y señores, a ver cuál de los dos equipos ríe último. No pudo salir a tiempo, fuera de juego. Ese toque era muy buena si pasaba. Díaz. Pérez. La juega profunda. No, hasta ahí llegó más. Pierden la pelota. ¿Se viene el cambio nomás? Sí, hay una modificación en el equipo. Estaba agotado, llegaba tarde a todas las pelotas divididas, le estaba faltando reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. A ver si la puede controlar. De la Cruz. Linda corrida por la izquierda, a ver qué pasa. Así trata de hacer la individual, pero se la saca. Entra mal, es infracción. Para mí era una amarilla cantada, pero el árbitro entiende que no era para tarjeta. Díaz. Pérez. Díaz.
abre al sector izquierdo. Buen pase. Impresionante carrerón. Lo cortaron justo. Si superaba el marcador, quedaba solo en el área. Se entretuvo con la pelota, no levantó la cabeza y la perdió. Así no sirve. Intenta un pase al vacío. Estaban totalmente entregados. De milagro se salvaron. Es que quedaron muy mal parados en ese contragolpe, Claudio. Con pocos hombres defendiendo. Fue crucial la intervención de este jugador porque no había margen de error. Todo el mérito es suyo. Ferreira. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión. De la Cruz. La juega larga. No, fue malo el pase. Una pena. Martínez. Brillante resolución. Magnífico. Está habilitado. ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! Decide abrirla por la derecha. Juliano. Juliano hace una corrida notable por la derecha. ¡Atención! De la Cruz. Pelotazo largo a dividir. Pierden la pelota y es lógico. Cuando toca por tocar tan lejos del arco rival, la tenencia resulta intrascendente. Pérez. Díaz. Pérez. De la Cruz. Es un pase que rompe la defensa. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. El juez mira el reloj y marca el final de esta historia. Se ha terminado el partido. Una reacción increíble, ¿eh? El equipo demostró una enorme entrega para dar vuelta al partido y una gran actitud para imponerse al rival. Parece que la presión del marcador en contra no les pesó, ¿o no, Donaldo? ¡Qué manera de dar vuelta al partido! El rival no supo liquidar el partido y lo terminó pagando carísimo. A este equipo no pueden darle esa ventaja. Si hay algo que le sobra, es coraje. De parte de Aldo Rómulo Chapacás y Claudio Palma, tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Amigas y amigos, hemos llegado al final de esta transmisión. Aldo, en verdad, gracias. Ya está pronto, ¿no? Gracias a ti, Claudio.